¿cómo andan? Bienvenidos. Qué alegría encontrarnos aquí en esta Expo Carreras, en esta edición especial, edición virtual 2020, donde vas a poder acceder a toda la info de la UNL para que puedas formar parte de esta gran comunidad, para que puedas elegir qué carrera estudiar en el día de hoy. Y en el día de hoy vamos a tener un programa de esos imperdibles. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Carla Zita Sorzón. Los voy a estar acompañando a lo largo de toda la jornada de hoy. Estamos aquí ubicados en el edificio Ética. Estamos en Litus, por la señal de Litus TV, inaugurando este estudio. Tenemos el placer de inaugurar este estudio en el día de hoy con un equipo súper completo. Acá tenemos a los chicos en cámara, a Lauti, Jaime, también están los chicos allá en control. No me quiero olvidar de Seba, que también está al mando de las cámaras. A Caro, nuestra gran produ, que nos sostiene los carteles y la vida. ¿Sí? Vamos a tener invitados, pero súper especiales, representantes. Vamos a estar en el stand de la UNL contándoles un poco acerca de la vida universitaria. Y además va a estar hoy la participación de la Facultad de Diseño y Urbanismo. También va a estar la FICH. Y por último y para finalizar, la Facultad de Ciencias Veterinarias. Todo eso en el día de hoy. Sí, quédate prendido a la pantalla de Litus TV y te invito a que nos sigas, en las redes sociales, porque estamos en el hashtag Expo Carreras. Te invito a que participes, a que nos cuentes a ver desde dónde nos estás mirando, desde dónde estás escuchando acerca de esta gran propuesta que tiene la universidad para el día de hoy. Así que bueno, ahora los invito, a que nos metamos un poco en lo que es el mundo universitario. Te invito a que juntos podamos recorrer la universidad puertas adentro. Mirá.
calurosa la de hoy en la ciudad de Santa Fe. Y te dije que en el día de hoy íbamos a estar hablando con representantes, con protagonistas de la UNL. Y quien conoce de la universidad es él. Él es ingeniero químico, es el rector de la Universidad Nacional del Litoral. Le damos la bienvenida a Enrique Mamarela. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Andamos. Muy buenos días a todos. Enrique, en primer lugar, lo que te quiero consultar es acerca de esta Expo Carrera. ¿Por qué virtual? ¿Cómo se organizó todo esto? Bueno, tuvimos un año muy particular, este año que empezó con muchas dificultades, mucha incertidumbre. Pudimos, de alguna manera, rápidamente poner toda nuestra fuerza en la educación a través de la virtualización, poder hacer funcionar toda la administración de la universidad, seguir investigando de alguna manera con una presencialidad reducida, y teníamos que dar certeza, teníamos que trabajar fuertemente en el año 2021. Y esta expo, que habitualmente es para recorrer, para vivir, para participar, es el vivir la universidad, en esta etapa es una nueva, digamos, una nueva edición virtual, multiplataforma, con nuestra página web, alcanzando, digamos, todo el desarrollo tecnológico que tendría que tener, las redes sociales, aquí, el espacio del IPUS, el T10, así que todo puesto al servicio para que quienes tienen que decidir, quienes quieren elegir una nueva propuesta, no pierdan la oportunidad. Este es el momento en que estamos tratando de sus casas. Y hablando de propuestas y hablando de elecciones, ahora te invito a que hagamos un viaje imaginario. Que te imagines aquel Quique con tan solo 17 años, 18 años, que tuvo que decidir, que tuvo que elegir qué carrera quería estudiar. ¿Por qué elegiste ser ingeniero? Sí, ahí mi vocación vino desde muy chico. Claramente, yo hice una elección anterior, elegí la universidad para hacer mi carrera secundaria en la Escuela Industrial Superior. Desde ahí quería una carrera técnica y, bueno, ingeniería química era la que de alguna manera podía dar todo el conocimiento que yo quería, podía alcanzar a desarrollarme y representaba ese profesional que yo quería ser. Así que pedí a mis padres cambiarme a hacer la secundaria en la universidad. Estoy en la universidad desde los 12 años. Así que claramente esa fue mi vocación, que a medida que fuimos desarrollando primero técnico, después ingeniería química y demás, fue cambiando sin dudas de aquella idea que yo tenía que era mi profesión. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué ideas fueron cambiando? Y cuando claramente yo tenía esa vocación de ser un poco el desarrollador, el constructor, el que hiciera que las cosas pasaran, era una visión casi personal, casi era un superhéroe, ¿no? Y claramente uno fue viendo que la construcción es colectiva, que tiene que ser participativa, que no depende de una sola profesión, que una profesión te da una formación, pero que después el mundo necesita de muchas interrelaciones y de dialogar. Y ese diálogo con otras disciplinas, aprender de otras disciplinas, no solo alcanza con quedarse con la que uno estudia. ¿Y te acuerdas cómo era la universidad en aquel momento? ¿Cuáles fueron quizás esas cosas que te marcaron en el momento por tu vida de estudiante? Bueno, yo ingresé a la universidad en los albores de la democracia, claramente se estaba normalizando la universidad, era volver a pensar esa universidad democrática, los concursos docentes, pensar en el desarrollo de las carreras que sean modernizadas, que dieran respuestas a las necesidades de la sociedad. Así que ahí hubo mucho trabajo desde lo académico, desde el pensar en un modelo de universidad. En ese momento, recién cuando estaba finalizando mi carrera, aparecieron las cientibecas, ¿no? No había intercambios con el exterior, no había doble títulos, no había carreras compartidas, la oferta de cultura y la oferta de deportes era muy reducida, así que fue todo un aprender, conocer y vivir todo lo que se iba haciendo.
Bueno, conocimos parte de lo que fue la experiencia de Enrique, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, que se formó, que hizo amigos, que fue pasando por varias disciplinas, que incluso hasta fue militando, porque tuvo una participación muy fuerte en lo que es la militancia estudiantil. Y que lo que quiero ahora es que le des un mensaje a aquellos estudiantes que en este momento nos están mirando desde sus casas, porque la Expo ahora está en tu casa y el futuro está en tus manos. Quiero que le des un mensaje a esas personas y que le digas por qué tienen que venir a la Universidad Nacional del Litoral. La Universidad Nacional del Litoral tiene una impronta desde su nacimiento, que es una impronta del hacer, es una impronta del involucrarse, es una impronta del diálogo, del compromiso. Y si hay algo que nos caracteriza en general a los universitarios del litoral, es esa forma de emprender, de hacer responsable de que las cosas pasen. Entonces, tienen que venir a construir ese profesional que quieren ser, esa persona, ese ciudadano que quieren ser. Aquí no esperamos pasivamente que nos den nuestra cuota de enseñanza, que nos digan cómo tenemos que hacer. Entran a la universidad, tienen que construir su carrera profesional, tienen que construir ese ciudadano que quieren ser y, fundamentalmente, atreverse a cambiar, atreverse a hacer que el mundo cambie. Y ahora te traigo un poco más al contexto tan particular y tan especial que estamos viviendo, marcado por la pandemia. Un poco ya estuviste comentando acerca de los diferentes cambios, de las diferentes adaptaciones que tuvo que hacer la UNL. Y en este sentido te quiero pedir que realices un balance de lo que está ocurriendo hasta este momento, hasta este año 2020. ¿Cuál es el balance para la universidad? La Universidad Nacional del Litoral nació una universidad territorial, nació una universidad comprometida. A lo largo de su vida dio luz a tres universidades nacionales. Pero imaginemos ese 1919 en el que se crea la Universidad Nacional del Litoral, donde establece sede en Santa Fe, pero facultades en Rosario, en Paraná, en Santa Fe y en Corrientes. Pensar esa universidad de desarrollo con una facultad de ciencias agrarias y veterinarias e industrias en ese momento, casi 450, 500 kilómetros de Santa Fe, con ruta solo hasta la altura de Reconquista, no había el túnel subfluvial, había que cruzar en lancha, había que llegar los profesores, profesores que venían de Buenos Aires, había que llevar el conocimiento, la administración, ese quehacer, esa lógica de hacer un país, de construirlo entre todos y demás, es la impronta de la Universidad Nacional del Litoral. Creo que en ese balance seguimos construyendo. Tenemos sede en 7 ciudades del centro norte de la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente estamos en toda la región, estamos en cada uno de los lugares, estamos allí donde nos necesita el sector social, el sector productivo, el sector educativo, la cultura. Nunca dejamos de estar en el lugar donde nos invitan y, fundamentalmente, queremos entre todos formar parte de cada uno de los hogares, formar parte de cada uno de esos lugares y entre todos poder transformar la realidad de nuestro país. Y este sábado, te cuento, por si no lo sabías, que la universidad estuvo de festejos, cumplió sus 101 años. Y en este sentido, se estrenó en este canal, en Litus TV, un documental de ficción, una docuficción, que se llama Los 100. ¿Qué me puedes decir al respecto de este nuevo estreno de la UNL, que es íntegramente producido por esta universidad, ¿no? Sí, bueno, quiere poner en valor esos ideales reformistas y ver cómo se traducen hoy y cómo estamos hoy. Creo que es un buen balance y creo que todavía podría haber sido mucho más largo si quisiéramos contar todo lo que es la Universidad Nacional del Litoral, en la que invitamos a descubrir a cada uno de los que hoy nos está mirando. Bueno, y a ustedes que están ahí siguiendo la transmisión, ahora sí los voy a invitar a que conozcamos esta historia. Te invito también para que juntos podamos ver esta historia de Juan y de Pablo, dos estudiantes que nos van a llevar a un recorrido súper especial de esta universidad centenaria. Así que compartimos juntos Los 100. Mi nombre es Juan. Hace años colecciono fotos familiares. Ya me falta poco para terminar el árbol genealógico. Quiero saber todo de mis antepasados. Quiénes fueron, qué habilidades tenían, sus marcas personales, enfermedades comunes,
sus sueños. Sigo sin poder ubicar esta foto. No tengo ningún dato. Che, mami, me queda saber quién es el muchacho de la foto. No aparece en ningún registro. ¿Tenés idea? Beso. No sé muy bien. Creo que es el hermano de tu bisabuela Laura. Murió joven, pero no recuerdo mucho su historia. ¿Tío bisabuelo? Después lo averiguo. Me voy a la facu. A todos lados, ya fue, no pasa nada. Me estoy sugestionando. Necesito vacaciones. Chicos, hoy vamos a repasar entonces las 100 patologías más frecuentes. Che, Juan, mira lo que hay de la noche. ¿Querés que vayamos? Ah, me encantó. Bueno, 21 horas, perfecto. Vamos. ¿Sobre? Tres fotos en blanco y negro. Un sobre anónimo. ¿Qué le pasa a este reloj? Pero a las 17 horas el 9 de julio, 21:50. Soy yo. Necesito tu ayuda. No puede ser, para. Para vos me estás diciendo que sos mi tío. Que sos este. Sí, no puede ser, tiene 100 años esta foto. Sí, Juan, ya te dije que soy yo. Atendeme. No puedo estar acá todo el día. Imagínate el revuelo si me ven. Voy a salir en el periódico. Escúchame. Se cumplen 100 años de la Universidad del Litoral. Y queremos saber si las cosas siguen siendo como la habíamos imaginado. ¿Qué es eso? Deja eso, Juan. Juan, deja eso. Deja, Juan. Préstame atención. No tengo tanto tiempo. Toma. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en la plaza. Gran mitin, 9 de septiembre de 1912.
Acá está lo que me pediste. En 1912, los estudiantes de la Universidad Provincial convocan un mitin exigiendo la validez nacional de los títulos otorgados por la Universidad de Santa Fe. A las 2 de la tarde, en la Plaza España... Ah, no te puedo creer. Ese día fue el inicio de una larga lucha por la creación de una universidad nacional. Estudiantes, obreros, docentes, intelectuales marcharon unidos por la idea de un proyecto social amplio vinculado a la democracia, la justicia y la educación para todos. Discúlpame, ¿no tenés algo sobre el específico del movimiento reformista? Sí, ¿qué específicamente? Quiero saber su historia. Ah, sí, sobre Pablo. Sí, acá. Acá tenés uno. Ah, perfecto. Acá está la biografía resumida de Pablo. Él fue el reformista universitario más conocido. Murió a los 28 años. Cursaba el último año de su carrera. Nunca llegó a recibirse. Murió en un accidente automovilístico. Y esa era su firma. Ey, está parecida a la mía, Los estudiantes como Pablo formaron parte de una generación que marcó a fuego el futuro de todos nosotros. El reformismo universitario fue un movimiento de época, de una época marcada por el agotamiento de la matriz oligárquica y los comienzos de la primera transición a la democracia. Ya entendí todo. Fuiste muy importante en la historia de la universidad. No fuiste un estudiante como yo. Bueno, no como yo, que... Vos estás pensando mucho en el futuro, ¿eh? Toda mi generación lo estaba. Ah, mira lo que encontré. ¿Esto es acá? Llegamos a las 2 de la tarde. Había grupos de estudiantes por toda la plaza. Y a medida que pasaba el tiempo, se llenaba cada vez más de gente. Caminamos por esta calle, hasta Plaza de Mayo. No éramos solamente estudiantes. Había obreros, profesores, intelectuales. ¿Qué onda? ¿Están cayendo flores? Sí, son para nosotros. Juan, no éramos solamente un grupito de estudiantes. El pueblo se unió a nuestro reclamo. Todos querían una universidad nacional. Sí, lo entendías. El mitin fue un acontecimiento trascendental para Santa Fe. Era la primera vez que ocurría algo así. Todas las fuerzas vitales, todos los elementos populares y progresistas respondieron a nuestra invitación como estudiantes. Era la expresión de una Santa Fe moderna.
Me siento en una película. Entonces, ¿cómo se creó la universidad? No es fácil contar cómo lo hicimos, porque no hubo un comienzo, tampoco un final. Nos contagiamos de un clima mundial y eso nos hizo creer que pertenecíamos a una generación que iba a ser historia. En junio del 18, la Juventud Universitaria de Córdoba tomó el rectorado. Y ahí se inició un movimiento por la democratización de la enseñanza. Eso sí que fue una verdadera revolución. La reforma del 18 se adelantó por medio siglo al Mayo francés. Extendió su influencia a todas las universidades argentinas y latinoamericanas. Ah, claro, por eso se dice que la Universidad del Litoral es como su hija dilecta. Algo así. La primera universidad reformista. Entonces, después del 18, como que todo se hizo un poco más fácil. No. No todos querían una universidad moderna. Es decir, una universidad pública, plural, gratuita y cogobernada, con programas de estudios actualizados, con concurso docentes periódicos. Había cierta resistencia al cambio. Siempre hay resistencia al cambio. Pero, ¿y los docentes que no estaban de acuerdo, qué hacían? Renunciaban. En el 19, la agitación en la universidad fue realmente intensa. La convivencia entre los dos bandos, reformistas y no reformistas, se hizo intolerable. ¿Cómo puede estar alguien en contra de una universidad así? Fue un cambio cultural muy grande. Pero finalmente, en octubre del 19, con la presidencia de Irigoyen, se promulgó la ley de creación de la Universidad Nacional del Litoral. Todavía sigue. Es eterno. El festejo es eterno. Cuando se sancionó la ley, los jóvenes salimos a cantar por las calles. El pueblo se contagió de alegría y festejó con nosotros la victoria. Me imagino que se armó alta fiesta. Juan, estoy preocupado. La universidad cumple 100 años y todos van a recordarnos. Y tengo dudas, quiero saber si hicimos las cosas bien. Quédate tranquilo, tío. Pasaron un montón de cosas, no te lo voy a negar, pero... Los principios por los que luchaban están intactos. ¿Estás seguro? Sí. ¿Querés que te muestre? Tengo que ir a la facultad. ¿Qué estudias? Medicina. Igual no te llevaría así. Habría que hacer un cambio de ropita, ¿eh? Estás medio raro. Qué sé yo. ¿Qué tiene mi ropa? Hoy tenemos el parto, no llegamos. Juan, ¿esto es un hospital de clínica? Dale, Romy, dale, dale. Dale, vamos, Ana. Vamos, Romy. Dale, Romy. Bien, 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 bien. Vamos, Romy, vamos, bien. Vamos, Romy. Vamos, Romy. Vamos otra vez, dale. Dale, dale, una vez más. Bien, Romy, bien, Romy, bien. Bien, ya está, ya está, ya muy bien, muy bien. Dale, Romy, bien, bien, bien. Pero que bote. Bien, 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 bien. Hombro anterior. Ya casi está, muy bien, Romy. Hombro anterior. Bien, bien. Hombro posterior. Bien. Bien, bien, Romy, bien. Bien, bien. ¿Lo recibís? Thank you.
Mira, tío, podemos ir por acá, si querés, un rato más. O si te interesa, podemos ir a la Facultad de Esperanza. La universidad está llena de facultades, de centros, de institutos, por toda la región. ¿Te pasa algo, tío? Estoy un poco confundido. ¿Qué? Todo esto que veo me parece irreal. Cuando pensamos una universidad reformista, no imaginaba un desarrollo así. El crecimiento es increíble. Siento un gran alivio. Me alegro. La universidad no tiene límites. Es algo más que un centro donde unos van a enseñar y otros a aprender. Estoy tranquilo. Después de 100 años, nuestras ideas siguen construyendo una universidad reformista, conectada a las demandas sociales. Libre, crítica y democrática. Llegamos. Mami, ¿cómo andás? Bien. Che, ¿viste el tío ese sobre el que te pregunté? Pablo se llamaba. Pablo Brillot. Sí. Fue uno de los estudiantes que estuvo en el proceso de creación de la universidad, ¿sabías? Claro, me encontré con él y... me encontré con su historia, digamos, sí, leí un poco. Sí, de casualidad. Sí, de la UNL, en la que estudio yo. Claro, porque antes no era así. La universidad como la conocemos ahora, libre, autónoma, y él fue uno de los que luchó por eso. Y pasaron 100 años ya. Loco el tiempo, Thank you.